continuación presentaremos una interesante semblanza sobre una alumna de la Unidad Académica de Secundaria en nuestra sección Hecho en la UAS. Hola, soy Danahí Pacheco Débora, estamos con Adet Espitia Llamas, que es una chica multifacética, alumna de la secundaria UAS. ¿Nos podrías contar un poquito de qué es lo que haces, Adet? Pues hago de todo. Cualquier cosa que me digan, que me vendan, cualquier persona que llegue y diga, estoy en este proyecto, ¿quieres entrar? Sí, ni siquiera pregunto qué es y ya estoy adentro. Escuché un poco de que estabas en el grupo de informática, me parece que nada sincronizado, matemáticas. ¿Cuáles son otras de tus actividades? Sí, el año pasado participé en la Olimpiada de Historia y deportivamente, aparte de nado sincronizado, también he practicado deportes como ballet, danza contemporánea, jazz, cualquier deporte que puedas imaginar, yo he estado ahí. También dentro de tus logros, supe que estuviste en la Olimpiada Informática, que me parece que ganaste una medalla, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito de...? Sí, bueno, en mi escuela últimamente han creado muchos clubs para darles a los jóvenes más oportunidades y entré y con mi compañero fuimos avanzando en las etapas y llegamos al nacional y ganamos una medalla de bronce. ¿Por qué es la búsqueda de nuevas experiencias? Primero que nada podría decir que simplemente porque quiero tener una pasión, quiero tener algo que me llene. Pero también tengo que decir que es difícil porque estoy tratando de buscar algo que me guste y al mismo tiempo que sea lo suficientemente remunerable para poder tener una estabilidad. Porque soy una adolescente en este momento, pero en algún punto voy a ser una mujer y sé que como mujer no van a pagar lo mismo que a los hombres. Entonces tengo que encontrar algo que me guste, que me apasione y que en algún punto me dé una buena estabilidad económica y de todo. Es muy importante estar en la constante búsqueda de nuestra pasión en la vida, ¿no? Porque sin pasión pues no somos nada. Y también es importante que tengas esa conciencia de que te gustaría hacer algo más. ¿Tú cómo por dónde crees que va a ir tu futuro? ¿Te gustaría tener una empresa? ¿Te gustaría, no sé, ser maestra? ¿Cómo más o menos que, cómo te gustaría verte en el futuro? No lo sé. He hecho muchísimas cosas a lo largo de mi vida y a pesar de que ninguna me ha llenado por completo, todas me han gustado. Entonces, creo que quiero probar si en algún punto puedo hacer todo. Puedo ser una deportista, una empresaria, todo lo que se pueda. Me agrada tu pasión, tu gusto por el mundo, por vivirlo. ¿Algún consejo que podrías darle para las niñas que el mundo es para ellas? ¿Un consejo que tengas para las niñas que nos ven? Pues simplemente que lo intenten. Yo sé que a lo largo de su vida muchos hombres les han dicho que no pueden hacer las cosas, pero sí las pueden hacer. Simplemente inténtelo y estoy segura de que lo van a lograr. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Uder. Y yo soy Danahí Pacheco Débora. Nos vemos hasta la próxima.